Ahora sí que aquí en México, buenos días. Buenas noches en España y lo demás, tutti frutti, ¿no? Hay de todo. Pues nada, ahora estamos aquí este, transmitiendo desde México, aunque estamos todos en, en contacto por este medio, pues no, es, es relativo el lugar ahora sí, no tiene ningún problema. Vamos a llevar a cabo nuestra segunda sesión del mes de, de diciembre ya mmm, Nuria distribuyó el cartel nuevamente para los que quieran ver las claves de todos modos lo vamos a volver a ver los vamos a presentar en, en los anuncios que hacemos uh, aquí pone, pueden ver los números de antropogénesis de las páginas del, del, de la copia electrónica que por supuesto también fue enviada por Nuria y también por mí a otros lugares ¿sí? vamos a ver de la página 393 a la 402 eh Ahorita más adelante daremos más explicaciones sobre este tema. Para empezar voy a pedir a todos que hagamos nuestra dedicación. Ya la conocemos todos, pero la podemos repetir, por favor. Oh tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bien, hagamos también la que presentó la señora Rada Burnier hace unos años. Para que la repitamos, por favor. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente las fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bueno, aquí están las recomendaciones de siempre para todos, incluso para alguien que por primera vez haya entrado. Sobre todo, eh, pongan su nombre en el Zoom, porque si no, los vamos a considerar por número o por marca de, 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 de celular o móvil. ¿no? Es lo principal, porque lo de lo más, más o menos, vamos, eh, vamos avanzando. Aquí está el aviso de siempre para aquellos que desean tener información. De las actividades virtuales de la STE. Abajo está el mail para que lo puedan usar y pedir a Nuria o a Carmen César, no sé cómo va ahí, cuando se solicita la información, ¿sí? Que puede ser materiales, inform horarios, etcétera, etcétera, de la actividad de la sección española. Bueno, aquí una recomendación que a mí me ha parecido siempre buena, que me mandó Clarisa que no mandemos muchos chats con saludos, sino esperar hasta que, que terminemos y ahí podemos poner todo lo que lo queramos para no distraer, porque si no, las personas van a estar viendo a ver quién me mandó saludos o yo mando saludos, etcétera Vamos a tratar de hacerlo. Esto no es una imposición, pero es una sugerencia. Estas es son la, las cualidades de esta semana. A ver si es cierto. Vamos a hacer un examen a todos después para ver si ya están cumplidas todas. En esta semana tenemos coherencia. ¿eh? Sabemos qué es coherencia. In integridad, si quieren verlo más o menos, así. ¿eh? Hay que hacer un examen ¿eh? para todos, ¿no es cierto? No, no le voy a examinar a nadie, Nomás lo, es una sugerencia para el estudio. Recuerden lo que veremos más tarde, con más calma, cuando empecemos la cosmogénesis, la importancia de una vida personal acorde a nuestro trabajo y estudio interno, hasta donde podamos. Bien, no olviden coherencia toda la semana, día y noche. Bueno, aquí está el aviso otra vez de los códigos de, esta, de este mes para los días 21 y 28 que aún nos faltan, finales de mes. Para los que lo quieran tomar y tengan ya los números ahí considerados. Aquí están los avisos que siempre, notic las noticias del curso de Clarisa el día 17 de diciembre sobre la tercera tentación. ¡Uy Dios, tentaciones! Vale. Y también la de Daniel Gambús para el viernes 18, o sea, esta, esta semana. Esta semana. Él va a dar el tema a los dioses de los antepasados y el dios negro. Están también invitados, están los números para que los puedan ustedes tomar. Sigue también para el día 20 de diciembre, tenemos a Clarisa el domingo próximo, en las conferencias de los domingos, con el tema que viene el nacimiento crístico y los dones de la Trinidad Superior. Esto coincide mucho con las fiestas navideñas, que me parece muy, muy interesante hacerlo en esas fechas. Después está la segunda parte de la conferencia que habíamos dado Enrique y yo de fraternidad, conflicto y reparación sobre el tema del conflicto, sobre todo en los grupos que tienen búsqueda de espiritual, ¿no? porque pasa en todos. Entonces tratamos, es como un diálogo para tratar de encontrar opciones, posibilidades, que, que reflexionemos los que tenemos problemas para la, las relaciones en los grupos, etcétera, etcétera. Va a ser el martes 22. Y bien, aquí me gustaría volver a detenerme en, el, en lo que les mandamos ya esta semana, espero que lo tengan la mayoría, uh, porque tiene que ver con el estudio. Yo tengo acá mi, mi copia y como ven ustedes, cada párrafo trata de la, tiene la página, por ejemplo, en la, en la copia que les mandé, tiene la página donde inicia. Donde inicia, por ejemplo, acá dice: El dragón antiguo es idéntico al gran, a la gran inundación, dice Mr. Proctor. Entonces dice acá el primer párrafo: el dragón antiguo. ¿Para qué vienen los párrafos de cada imagen? Para que si alguna tiene confusión para ustedes, la marquen. Y en un momento dado que detenemos para poder contestar algunas dudas, preguntas o aclaraciones, ustedes puedan tenerlo presente. ¿Vale? además pueden hacer el seguimiento de la presentación estamos probando si vemos que esto no funciona pues lo dejamos pero si vemos que funciona pues yo lo voy a estar haciendo las siguientes sesiones entonces ustedes los que no lo hayan recibido porque como estamos empezando a hacer esto para la sesión del de día 21 que es el próximo lunes eh, vamos a mandarlo en esa semana. Yo también se lo mando a Nuria para que Nuria lo, lo pueda distribuir y este, junto con pues otra vez con la, el, el, la versión de la estancia 12 electrónica, porque de ahí están las referencias. No la saqué de la Kier porque es, se me hace bueno y hace muy complicado para mí estar ahí buscar, buscando en dos sesiones. Entonces, prefiero mandarle a todos la versión 12 y vayan ustedes consultando. Vale. Si hay dudas, a rato las aclaramos. Bueno, vamos a empezar. Nos habíamos quedado más o menos sobre Draco, famosa constelación, ¿sí? O el dragón, como le llaman también. El dragón antiguo es idéntico a la gran inundación, dice Madame Blavatsky. Sabemos que en el pasado, la constelación de Drago, del dragón estaba en el, en el polo. Punto culminante de la esfera celeste. En los templos de los estelares, el dragón sería la constelación superior o dominante. Es singular cuando estrechamente están estas constelaciones, corresponden en serie y en orden de ascensión recta con los sucesos registrados acerca del diluvio. Aquí, Madame Blavatsky trata y hace referencia al tema y a los mitos de los, del dragón, de Draco, símbolo de de una constelación y su referencia a, las, a los diluvios o al diluvio bíblico, o sea, el último que fue muy grande, se puede ser el Atlante. Ella insiste que hay una relación. bueno, Yo no había visto tanto, o sea, abiertamente cuando he estudiado, hemos estudiado la doctrina secreta, pues hace referencias a la astrología de una manera muy significativa, pero son breves. Pero aquí he encontrado en las finales de las estancias 11 y 12 de la doctrina secreta, una gran cantidad de referencias a la astrología, a la relación con los sucesos que acontecen en la Tierra, los grandes sucesos. ¿sí? Pues la venida de las razas, acuérdense la prestación de los equinoccios que dura 25.800 años, eh, el tiempo de que cada, es, es el surgimiento y caída de razas, etcétera. O sea, la relación, ella, la marca o la enmarca mucho en el enfoque astrológico. No podemos evitar tener esa referencia y tomarla en cuenta. Por supuesto, habría que ir analizándola con más calma. Pero la gran alegoría zodiacal está basada en sucesos históricos. Y la alegoría no puede intervenir en la historia además que todo estudiante de ocultismo sabe lo que significa la alegoría astronómica y zodiacal. En, 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 entre comillas podemos decir que sí, la alegoría astronómica o zodiacal está relacionada con las doce con las 12, las 12 jerarquías, ¿sí? Se habla de doce, de diez, de siete, pero en la tradición oculta pues sabemos que hay de siete, diez o doce y están relacionadas con, no solamente con las las, las posiciones de la uh, alegoría zodiacal, la, del, del marco zodiacal, las referencias que hay para cada una de ellas y la relación con la, la influencia que tiene sobre la Tierra. Yo recuerdo bien a una, uh, una astróloga famosa que se llama Pidaba Kekris, no sé qué, ay déjenme acordarme el nombre, eh, que era una astróloga ocultista y ella hacía una referencia que indicaba que el, 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 el marco zodiacal afecta sobre todo a la personalidad, si ¿sí? las cartas tradicionales que se hacen. Cuando la persona avanza en su desarrollo y, y intervienen en otros, el, interviene los aspectos superiores. Cada vez tiene menos influencia la parte zodiacal de la estructura personal, o sea, de los siete planetas sagrados, etcétera, etcétera. Es una referencia importante. Porque eh, la señora Blavatsky trata de, de que ustedes y yo liguemos los eventos que ocurren en la tierra con la situación astrológica, como por ejemplo en la constelación del draco, y el dragón. Las pirámides también dice están estrechamente relacionadas tanto con las ideas sobre la constelación del gran dragón, los dragones de sabiduría o los grandes iniciados de la tercera y cuarta razas. Aquí ya especifica más, como con las inundaciones del Nilo, consideradas como un recordatorio divino de la gran inundación atlante. Los que han ido a Egipto han de ver, se han de ver que a veces los guías llevan, nos llevan, que hemos ido ahí, a ver donde se medía, se medía la, la altura del Nilo. Tenían ellos el milómetro, se llamaba, o se llama. Y los sacerdotes calculaban. Cómo iba a ser ese año la siembra y etcétera, por la, el nivel del Nilo que subía a ciertas medidas. ¿no? Si estaba muy baja, significaba que iba a, haber, iba a ser un año de penurias porque no, había, no habría suficiente agua para la inundación. Porque recuerden que antes, el Nilo, cuando llegaba la época de inundación, se desparramaba fuera del, del río, de, las, de, la, de lo que era el límite del río, y llenaba todas las tierras alrededor. Con todo el limo que traía de las montañas azules de por ahí del Kilimanjaro y de los, del río azul, del Nilo azul, porque es una mezcla, el Nilo es una mezcla de ríos que, se, que, en, que nacen en centro de África. Eh, y por supuesto, tenían en cuenta mucho eso, como dice aquí Alfida, recordatorio de un gran diluvio, también podía servir eso, como dice ella, como referencia. Pero aquí lo importante son los dragones de sabiduría o los grandes iniciados de la tercera y cuarta razas. Cuando habla de esas posiciones astrológicas. En el siguiente párrafo nos menciona, dice: pronto volveremos sobre este acerto. Símbolos tales como los representados por los signos del zodiaco, hechos, hecho que ofrece un asidero a los materialistas para afianzar sus teorías y opiniones que sólo abarcan un solo aspecto, tienen un significado demasiado profundo y su influencia sobre nuestra humanidad es demasiado importante para que únicamente les dediquemos unas pocas palabras aquí pues lo que yo les decía parecía que no toca demasiado la astrología pero ella la ve muy importante sobre todo cuando puntualiza los eventos que han ocurrido en la tierra como son las inundaciones la talante la lemur sí y otras y los eventos que catastróficos que han hecho desaparecer los continentes completos y han hecho emerger a otros nuevos todo lo relaciona con los estos dragones, con este, esta constelación de Draco o Dragón. Todos esos términos, todos esos testimonios, hay que ahora que reunirlos y que cotejarlos y que ordenarlos mejor, de manera que llamen la atención del lector sobre este tesoro de pruebas históricas. Y como nunca asistiremos demasiado sobre, insistiremos demasiado sobre el múltiple significado del extraño y sugestivo símbolo, tantas veces mencionado, del tentador del hombre, con arreglo a la luz ortodoxa de la iglesia, aquí vuelve a, otra vez a, a traernos el tema del gran tentador que la iglesia católica así lo, man, lo mantiene. ¿no? O sea, Luzbel o, luz, o, o Satán, como quieran llamar parece más prudente agotar el asunto con todo género de pruebas en esta ocasión, aún a riesgo de recurrir a repeticiones. Ella la reconoce, que repite a veces los temas, pero importantes que es el estilo para necesario para que nosotros lo vayamos profundizando. Entonces, eh, aquí hace una breve, eh, vamos a decir consideración para volver a, a, a ver testimonios para afianzar ciertas enseñanzas, ciertas ciertos eventos ocurridos en la, en, la, en la Tierra, o sea, durante los, las fases de las diferentes razas que destruyeron los continentes y, a, y acabaron con la mayor parte de las razas. Y ahora eh, también el tema del famoso tentador del hombre. Por cierto, de paso, agradecerle a Clarisa que me mandó un material muy interesante sobre este tema que lo, lo abordaremos cuando veamos el título. Bien, antes de entrar a serpientes dragones bajo diferentes símbolos, vamos a abrirlo y si hay eh, algún comentario, podemos tratarlo. Acuérdense que seamos breves, de repente alguien agarra el micrófono y no lo quiere soltar, si sí, tengamos calma. Acuérdense que otros también quieren preguntar si es que quieren, ¿no? Ya pueden preguntar si hay alguna duda. Y si no hay dudas, me alegro. Esa una preguntica. Sí. Sobre, sí, sobre lo iniciado de la cuarta raza. ¿Quién era en eso iniciado? Ah, estás hablando del párrafo tercero. Sí. O sea, la tercera, dice aquí los dragones de la sabiduría o grandes iniciados de la tercera y cuarta raza. ¿Esos? Sí. Bueno, aunque es un tema que hemos visto, cuando hablamos de la tercera raza Lemur, eh... Y vinieron las jerarquías, los anishvata y los manasaputras a darnos la mente. Unos encarnan en los humanos de aquella a mediados de la tercera raza. Y otros solamente irradian, refrie, eh, refieren la activación de la mente. Bien. Los primeros eh, lemures con mente, sobre todo, eh, no la tuvieron de golpe, vamos a decirlo así. Tardaron varios, quizá milenios en que la mente volviera a tomar, las, a, a ir desarrollándose, porque tenerla no es suficiente. Si ustedes ven a un bebé, pues ya tiene mente, pero no la, no la desarrolla hasta después de bastantes años. Yo creo que la mente realmente clara y bien ubicada está hasta entre los 14 y 15 años ¿sí? de las personas, como medio, término general. ¿no? Puede haber chicos muy avanzados, mucho antes o chicos que llegan a los 30 años y todavía la mente parece que nunca se desarrolló, sí parecen todavía niños, vale pero es son otros excepcionales. Entonces, pero hubo un grupo de humanos, o vamos a decir, semi-humanos de aquel momento que reciben a las encarnaciones en ellos, y este grupo de, 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 de lemures muy avanzados, usando el poder de kriyashakti, eh, producen otros seres con la mente, no por medio uh, ni de huevo, ni de hermafroditismo, ni nada, por la mente. Y es la base de la jerarquía de lo que aquí se comenta como los grandes iniciados de la tercera y la cuarta raza. Este, no sé. grupo, de, este grupo de seres van a conservar el conocimiento, lo van a transmitir, por supuesto, porque en aquella época no había tanto problema como lo hubo después de la mitad de la cuarta raza, y van a formar esta gran fraternidad o esta, este gran grupo de seres que conservarán a través de los milenios y de las razas el conocimiento, la sabiduría antigua. A esto se les llaman los iniciados, eh, aquí que viene mencionado en el párrafo tercero, como los iniciados dragones de la sabiduría o los grandes iniciados de la tercera y la cuarta. La tercera y cuarta. Gracias, Isaac. A ti. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Chicas. Seguir, seguir. Vale. Yo, Isaac, ¿te puedo preguntar? ¿Quién Gustavo. Es? Gustavo de San Juan. Gustavo Enrico. Ah, sí, Gustavo. Con gusto. Sí, sí, esa. Si el Nilo podría representar la forma del dragón y las tres pirámides, esa serpiente de, de cabeza con tres, con tres ramificaciones, esa hidra de tres cabezas, ¿puede hacer alusión a eso? Eh, las, las pirámides. Bueno, ahora ha habido muchos, este, hay muchas hipótesis sobre este tema, incluso de algunos arqueólogos, bueno con una línea más abierta, bastante seria. Eh, yo he leído varias obras sobre el tema. Hay, eh, eh, no recuerdo ahorita el título. Viene en inglés. Eh, hay un famoso arqueólogo que habla. Ya recordaré el título, el nombre de él. Eh, y él habla de estas relaciones con la, el, la constelación de Draco. ¿Mm? que está referida a estas, a estas jerarquías y que tiene que ver mucho con la influencia que ellos tuvieron, no solo en el proceso de desarrollo de los seres humanos, sino con eh, las transformaciones, porque pareciera que Draco, bueno, después lo vamos a ver en las siguientes imágenes, está muy relacionada con otras, con otras jerarquías como son los Kabiri y y vamos a explicarlo más adelante, pero puede ser que sí, eh, lo que me estás preguntando, hay una relación, ¿sí? y ahora o sea, lo hay encontrado... hacer una, Sí. Una repregunta, porque al, al Nilo se lo, se lo simbolizaba, o sea, se lo simboliza con la, con la columna vertebral, y es como si fuera esa energía kundalini, tal vez, que se quiera simbolizar para enseñar o transmitir estas enseñanzas de esta forma a los iniciados. ¿Podría ser esto cierto? Mira, es especular, podría, porque hay muchas teorías, te lo digo. El templo de Luxor de, 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 de Ramsés II, que visitamos varias veces, pues tiene cada una de las, de las, de las hipóstilas que van pasando patio por patio, centros de. teóricamente, dicen los investigadores, Centros de, de los chakras del individuo, porque es un ser que está acostado. ¿Ah? O sea, hay muchas especulaciones, algunas más apoyadas por papiros o influencia, información astrológica del Antiguo Egipto. Otras son especulaciones de investigadores, porque las hipótesis, si no están de alguna manera apoyadas con alguna, alguna referencia seria, pues es una una especulación, una opinión, pero todo podría ser. Los egipcios tenían una, un avanzado conocimiento más del que normalmente nosotros le asumimos darles, y tenían un gran desarrollo, y es posible de eso, Gustavo. Y bueno, ahí me sorprendió el, ¿Eh? en el simbolito eso que vos pusiste de, del dragón, cómo por, por la columna del dragón le salía ese, fue, ese fuego, es como la indicación de un, de un movimiento, de un, de un trauma, de algún dolor, eh, puede simbolizar eso. También eh, la ubicación dentro, eh, el, geográficamente, los templos alrededor del Nilo también podrían simbolizar cada una, etapa, cada una de las etapas de, de, de las enseñanzas también. Sí, 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 como te digo, todo es posible hay información que lo apoya y información que no, pero déjame avanzar, quizá más adelante Dale. tú encuentres respuestas. Hola Dale, Sara, muchas gracias. Puedes. Sí. Eh, esa constelación del dragón es algo bien interesante porque el cordón de las constelaciones, ese ese gran cordón, cada una de las hay una estrella de cada constelación de los signos zodiacales que está comprometida en la constelación del dragón. Eso nos dice a nosotros una estrella. Eso nos dice a nosotros eh, el compromiso que hay de, eh, del dragón en este proceso. Sí. Y, y ese, eh, recordemos que a los Naga, los sabios de la antigüedad, se le llamaba dragón. Sí, sí, sí. Tenían esa sabiduría. Esa es una constelación bastante interesante. Sí, y único, cuando busca en, en los estudios, dice, pero ¿quién le hace la contraparte al dragón? Entonces nos vamos y encontramos la ballena en el hemisferio sur, que mm. se encuentra en un área que se llama el océano. Ah. Y es bien interesante porque es, eh, es, siempre tenemos que tener los polos y a mm. Estudiando esto, nos vamos dando cuenta la cantidad de sabiduría, porque inclusive eh, la constelación de la osa polar también tiene una estrella comprometida. Se habla que es el ojo del dragón, pero uh -huh. lo voy a ir estudiando solamente vale. las cositas que puedo que sé y que comprendo. Chin, ya no pudimos escucharte, Magali. Ah, no, que, que solamente digo estas cositas que la he comprendido a través del tiempo. Gracias. A ti, al contrario. Vamos a silenciar a todos otra vez, chicos. Bien. Dice serpientes y dragones bajo diferentes símbolos. El nombre del dragón en la caldea no era escrito fonéticamente, sino representado por dos monogramas, significando probablemente, según los orientalistas, el escamoso. A mí ya me llamó la atención el nombrecito, el escamoso. Y encontré esa imagen que ustedes ven a la derecha, budista, que tiene encima un dragón. Dice: ¿sí? a esto podemos añadir que en un aspecto de, se aplica a Makara. Se acuerdan del famoso Makara, que incluso Anuria una vez me dio información sobre él es una jerarquía que participó en nuestra constitución. por ahí de la instancia creo que dos, me imagino, se habla de las diferentes jerarquías que intervienen para construir al ser humano. y Macara es una de ellas, sí. Eh, el, signo del zodíaco, el décimo signo del zodiaco, término sánscrito de un animal anfibio no descrito, llamado generalmente cocodrilo, pero que en realidad significa algo más el famoso Macara. De la Caldea fue de donde los judíos obtuvieron su simbolismo, que luego se les fue robado por los cristianos, quienes hicieron del famoso escamoso, o sea, del cocodrilo, una entidad viviente y un poder maléfico. O sea, a mí me llama la atención, si ustedes analizan mucho de la simbología antigua, cómo se cambió muchísimo, mucha de la simbología de los antiguos pueblos. Eh, cuando convenía, no convenía al dogma eh, de las tradiciones religiosas modernas, ¿cómo se les modificó y se les alteró? Si hacemos una un, un recordatorio cuando estudiamos las dos creaciones, la primaria y la secundaria, ¿se acuerdan que vienen los Puranas y en los Upanishads? Había la primera creación que era la noumenal, o sea, la de las esencias primarias. Y la creación secundaria ya es la creación de este universo material con los, las galaxias, los sistemas. En la creación primaria surgen los siete primordiales. Entre uno de ellos es Luzbel. Obvio que él nace de la creación anterior a la creación posterior de la que habla ya el Génesis. El Génesis habla de la creación secundaria, nunca de la primaria. ¿no? Entonces, usando la mentalidad de, la, de, la, de los concilios, se decidió que todo lo que venía de la primaria, por lo menos, era venía de la oscuridad cuando en realidad es la verdadera luz, y por ser venir de ahí era negativa, era mala. O sea, se cambiaron mucho los, los, los significados simbólicos. Ya tenemos muy bien y aquí. Clarisa podrá hacer una paráfrasis de lo que ella presentó apenas de Satanás y Luzbel, ¿no? De cómo eh, el famoso ángel tan eh, bello, tan eh, dice que no había nada bajo el cielo de, de aquel de aquella jerarquía primera como él. ¿Mm? Entonces y de repente se convierte en el malo de la película, el, el demonio, el, el tentador, etcétera, etcétera. Creo que es un tema que ha, ha estado hemos estado tocando bastante y que gira mucho sobre todo la, la creación, y mucho de eh, a mucha gente le cuesta trabajo re, reacomodar el tema porque lo recibió por educación por muchísimos años. Entonces, vamos a volver a, a, a abordarlo de otra manera, pero sí. En el Museo Británico pueden verse un ejemplar de dragones alados y con escamas. En esta representación de los, de los sucesos de la caída, según la misma autoridad, hay también dos figuras sentadas a cada lado de un árbol y alargando sus manos hacia la manzana, mientras que detrás del árbol se halla la serpiente dragón. Esotéricamente, y vean el significado esotérico: las dos figuras son dos caldeos dispuestos para la iniciación, simbolizando la serpiente al iniciador. Por eso tiene que ver los iniciadores antiguos con las serpientes y los dragones. Mientras que los, eh, los dioses celosos maldicen al árbol con el clero profano, ex, ah, dice, mientras que los dioses celosos que maldicen al árbol son el clero profano exotérico. Nuevamente para hacer la distinción para los que están escuchando, esta, si no lo... Aunque no es la imagen directa de la que está en el museo de Londres, tiene que ver mucho con la, 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 lo que está aquí mencionando eh, la señora Blavatsky. Hay una tradición exotérica, sí, exos, que son lo, la parte que se muestra, las religiones, las tradiciones religiosas, los ritos, etcétera, y una parte esotérica, la que está oculta y que muy pocos yo asumo que muy poca gente de las tradiciones religiosas saben de esta enseñanza. Los hay, pero incluso lo ocultan por el temor a ser criticados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hace ella es describirnos una pintura que está en el Museo Británico. Y ella dice, puede verse el ejemplar de dragones alados y con escamas. Por supuesto, no es igual a esta, pero muy parecida. Y dice esta representación de los sucesos de la caída nuevamente volvemos al tema de la caída la caída está relacionada en el momento en que las jerarquías divinas nos dan eh, los anishvata y los manasaputra nos dan la mente eso es la caída ¿Mm? encarnan en nosotros y son influyen en nosotros y también si quieren ustedes agregar más para que la caída sea clara las jerarquías eh, que no entran en los seres humanos y, y, y no dotan de mente a la humanidad, que todavía estaba sin mente, no todos tenían mente, esta humanidad se mezcla con animales y tienen hijos, bueno, hijos semi-animales, y entonces dice la enseñanza oculta, se profana el tabernáculo, o sea, se profana donde iban a encarnar las jerarquías divinas. Y que los responsables de esto son las jerarquías que no quisieron entrar en nosotros, ¿sí? porque decidieron no entrar. Entonces es una aclaración de lo que significaría la caída. Entonces el ser humano no es responsable, son las jerarquías. Pero bueno, según la misma autoridad hay también dos figuras sentadas a cada lado de un árbol y alargando sus manos hacia la manzana, mientras que detrás del árbol se halla la serpiente. Para la señora Lavaz, que nos explica el significado del dragón. Esotéricamente, no exotérica, esotéricamente, o sea, ocultamente, las dos figuras son dos caldeos dispuestos a la iniciación, simbolizando la serpiente al iniciador, o sea, a la jerarquía, a la, al, al, al iniciador, al sacerdote iniciador, mientras que los dioses celosos que hablan en el Génesis, que maldicen al árbol, son el cuerpo profano exotérico. Entonces, esta parte se puede interpretar de muchas maneras, ¿sí? También podríamos entrar, pero vamos a dejarlo así con la explicación de Madame Blavatsky. El gran dragón solo tiene respeto a las serpientes de la sabiduría, miren. Dice la estancia, probando así la exactitud de nuestra explicación de las dos figuras y de la serpiente. Aquí habría que distinguir entre el gran dragón y las serpientes de la sabiduría. Las serpientes que volvieron a ascender, que enseñaron e instruyeron a la quinta raza, que, que hombre, qué hombre en su juicio es capaz de, en nuestra época, de creer que, que con esto se quería significar verdaderas serpientes. Entonces es el tema de la letra muerta, que la gente interpreta según la letra que ve, lo que lee, no entiende la, la codificación que hay. No me cansaré de repetir lo que dice Madame Blavatsky. Hay siete claves para la simbología. Ya hay siete claves para los dragones y para las serpientes. Terribles son los dioses cuando se manifiestan. Esos dioses a quienes los hombres llaman dragones. Eliano, que es un autor antiguo, tratando en su Natura Animalus, es un autor romano, de estos símbolos ofidios hace ciertas observaciones que demuestran que comprendían bien la naturaleza de estos símbolos. Los más antiguos, así refiriéndose al verso homérico antes mencionado, explica muy pertinentemente, pues del dragón, a la vez que es sagrado y se le debe rendir culto, tiene dentro de sí mismo algo más aún de la naturaleza divina, la cual es mejor para otros seguir ignorando. Aquí se reserva los varios significados del dragón famoso. ¿eh? Pero sí muestra que tiene una, un, un elemento sagrado a quien debería rendírsele culto, según este autor. El símbolo del dragón tiene una séptuple, un séptuple significado, como ya lo dije. Y de estos siete significados puede exponerse el más elevado y el más inferior. Por supuesto, si hablamos del más elevado, es, es una jerarquía sumamente elevada y el más inferior pues puede ser que no lo sea tanto y esté más cerca de nosotros de lo que no imaginamos el más elevado es idéntico al nacido por sí per sí el logos el Aja hindú, entre los gnósticos cristianos llamados nacenios o adoradores de la serpiente era la segunda persona de la Trinidad el hijo su símbolo era la constelación del dragón ¿Eh? vean muy interesante este pasaje que la señora Blavatsky nos transmite, dice, lo repito, el más elevado es idéntico al nacido por sí, el Logos, el Ajaindú. El nacido por sí, eh, probablemente se está refiriendo al primer Logos, el, inma, el Inmanifestado. Entre los gnósticos cristianos llamados nacenos, que eran los adoradores de las serpientes, era la segunda persona de la Trinidad, el segundo Logos, el Hijo. Su símbolo era la constelación del dragón. Sus siete estrellas son las siete estrellas que están en, en la mano del Alfa y Omega y en el Apocalipsis. En su significado más terrestre, el término de dragón fue aplicado a los hombres sabios. O sea, la forma más materializada del símbolo del dragón eran los hombres sabios que acompañaron pues, por a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta raza en su desarrollo. Ahorita volveremos a abrir. Aquí hace una pregunta. ¿Se originó la alegoría del dragón y de su supuesto conquistador en el cielo con San Juan en su apocalipsis? Terminantemente contestamos que no. El dragón de San Juan es Neptuno, el símbolo de la magia atlante. Miren qué interesante. O sea, el dragón puede tener muchos, muchos significados según se aplica y muchos... En muchos grados. Y él habla del famoso dragón que se habla en el, en el Apocalipsis, que no es el dragón al que se refieren de los, los iniciados, sino a Neptuno, el símbolo de la magia Atlante. A fin de poder demostrar esta negación, se ruego al lector que examine el símbolo de la serpiente o del dragón bajo sus diversos aspectos. Aquí les voy a pedir a todos: pues pueden meterse a Google. Y poner, pues, qué significa el dragón en la antigüedad, y que para tratar de investigar un poco por cuenta de cada uno, si es posible, ¿no? Aquí ya viene varia información, pero me gustaría que lo vieran. De paso, les quiero decir que la, el, el libro del Apocalipsis, porque aquí lo menciona Madame Blavatsky, no ha sido posible tras su, su, tra, su uh, interpretación porque dice que pertenece a una tradición muy antigua y oculta. Y lo poco que le, le hacen algunos, sobre todo de, de corte religioso, es simplemente inventar cosas y no entender la simbología antigua. El, el Apocalipsis fue, se le atribuye a San Juan, ¿sí? Y San Juan era un cabalista. Entonces habría que tener más cuidado en la simple interpretación que hacen a pie de la letra, la letra muerta, muchas tradiciones, sobre todo sectas religiosas de varios tipos que hay en la tradición cristiana. ¿eh? Para que sacaremos el tema del Apocalipsis. Vale, hasta acá vamos a volver a abrir y ver cómo va el tema. Si hay algunos quieren preguntar algo sobre el famoso dragón. A ver, déjenme abrirlo. Recuerden, no vamos a preguntar demasiado, poco para que otros pregunten. Gracias. Preguntas, chicos. Es que mmm, quería preguntar, Isaac, parece sí, que porque... hay una tradición, bueno, que es, es externa, es como que se simboliza el dragón como el demonio, como el demonio de la tradición católica. Y parece que hay varias sectas satanistas que así lo interpretan también. Estarán equivocados, pero hay grupos que interpretan que, que es el símbolo de, del mal, del anticristo y todo eso. No sé si conocéis algo al respecto. Mira, ya, ya subidos al barco de que todo lo que huele a Satanás, a eh, Luzbel, la serpiente, a los dragones, es malo, pues es malo. No, no. Quería saber una sí. interpretación de vuestra. de... Yo lo que te... quiero decir es que el, el dragón tiene siete, siete significados, tiene siete claves. Uh -huh. Y puede ser que las claves más materiales, más inferiores, pudiera servir la interpretación de tener una relación con el lado oscuro, con la materia, por ya. decir algo. Sí. Pero más para mí es un prejuicio que hay muy fuerte, porque si tú ves en la tradición china y la japonesa, la oriental en general... Uh -huh. Los dragones son seres, seres eh, adorados y divinos, ¿no? Sobre todo los chinos lo tienen muy especial y los japoneses. Entonces me hace sorprendente que aquí lo querramos hacer todo negativo. ¿Por qué? Porque no viene de la tradición religiosa que se practica en Occidente. Todo lo que huela a paganismo, todo, todo está mal. Sí. Ustedes pónganse en el lugar hace 2.600 años. Pónganse en el lugar de Platón, que no era uno que se chupara el dedo, uh -huh. ni de Sócrates, ni de grandes filósofos y que asistían a los misterios de Leusis en sí. Grecia. Sí, sí. Donde al final se aparecía la diosa. Uh -huh. Sí, se les aparecía a los mistai. ¿Ustedes creen que se prestarían ellos con ese desarrollo que vemos en sus obras a un engaño no. A una manipulación, a un manoseo. No, no. Yo Ellos no que... Hemos filtrado muchísimo, muchísimo, para poder justificar una serie de enseñanzas que no tienen ninguna base. Es mi opinión. ¿Vale? Pues, sí, sí, pues, fíjate, yo... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ah. sí, nomás termino con José Antonio, por favor. Dale. Yo no digo que sea real esa figura, pero es que ahora hay una, un grupo que se llama los Illuminati, que adoran una didacis oscura que le llaman Moloch, que no. me parece también caso con eso, José Antonio, no le hagas caso, eso no tiene ninguna base. Vale, vale. A ver, ¿quién quiere, José? No, le... no, vos ha, has mencionado lo de que se le aparece la diosa. En la tradición cristiana o cristiana antigua, el, el, el símbolo de San Jorge, vos lo vemos que está eh, eh, el, el hombre o la parte masculina luchando con, con el dragón que sale de la cueva y sí. la diosa, la parte femenina, agarrado con una soga del cuello del dragón, pero la soga no tirante, sino pandita, que hace una... como que, que la, la parte femenina domina al dragón. El uh -huh. tema es el, la parte masculina. O sea que eso también lo ha ocultado la iglesia. Sí, sí. Mira. Hay demasiados velos para tratar de que veamos, no solamente los, los velos naturales que había para la enseñanza oculta, sino los que se han creado por las tradiciones religiosas para que no veas tú ciertas verdades que ellos han desvirtuado. A ver, a mí me gustaría aquí a Carmen. Carmen, ¿qué, qué opinas sobre lo, la cuestión del dragón? O sea, estaba escuchando atentamente. Sí. Y mm, el. el... Para mi forma de ver el dragón es una figura, vamos a ver, que no es real por empezar, sino que es un animal inventado y que eh, puede volar, tiene fuego dentro, puede estar sí. en el agua, puede caminar en la tierra eh, y es eh, un animal que representa el dominio sobre la materia. ahora el, el tema es el siguiente. hay que verlo cada, en cada uno en su contexto. no podemos quitar el dragón y analizar el dragón o analizamos por ejemplo el dragón de esta imagen que tú tienes que es un san jorge. Un, eh, que está pero inclusive no lo está matando con su espada está eh, simplemente motivando algunos puntos de esa materia entonces podemos ver el espíritu la parte espiritual que está despertando a la materia uh -huh. ¿Sí? Hay un conjunto, cada, a cada imagen de un dragón hay que verlo en el contexto que está. No se puede ignorar el entorno, porque entonces este dragón, la dama que está hipotéticamente en la cueva, ¿eh? que representa esa materia primordial, se tiene que liberar de que de estos aspectos, inferiores. Pero no podemos hablar de aspectos inferiores. Es como lo que hablábamos en la doctrina secreta al principio de las jerarquías. No hay jerarquías la más importante y la menos importante. Todo es importante en un plan evolutivo. Entonces, por eso a este, a este animal se le ha tomado en algunas culturas como algo negativo, negativo, negativo y en otras al revés como algo positivo. Eh, en alquimia también eh, se ha empleado como símbolo. Sí, sí. Hay que verlo en el contexto. Yo a mí no me gusta inventar, sino ver eh, porque hay muchas cosas eh, en la imagen que nos está hablando de diferentes cosas, porque en realidad el fuego es el azufre en, en alquimia, sí. representa el al azufre, el aspecto eh, masculino, el aspecto eh, creador, porque el fuego es creador, es la parte del espíritu. Entonces no podemos hablar de animales negativos o positivos. Esto es lo que quería decir en concreto. Gracias, Carmen nada ¿Sale? 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 para decir al contrario que habías terminado a ver yo quería decir algo a ver Jolie. a ver eh, para mí el dragón es la sabiduría superior entonces depende quien lo atenga a qué la dedique si como la la Atlántida que la dedicaron para el mar pues el dragón es malo, pero es por lo que la dedicaron. Si la dedica para el bien será bueno. La dedica para el mal, esa sabiduría. Sí. Entonces no es sabiduría. Exacto. Es más bien. Esa energía, como le quieras llamar, la mente. Sí. Es el uso del conocimiento como, o como magia blanca, como magia. Eso es lo que me ha venido a mí. Muy bien. Fíjate. ¿Puedo decir una cosa, Isaac? Sí, eh? sí, sí, este, Nuria, por favor. Mira, eh, yo, fíjate, viendo imágenes de alquimia, como decía Carmen y todo, y sin saber mucho de alquimia, de, de alquimia pero eh, por ejemplo, hay dragones que se les pone a Laos. Y dragones que se les pone sin, sin, sin alas. Y volviendo a, a tal que Chacoal es la serpiente emplumada, o sea que la serpiente sí. también puede tener. Entonces, como decía Carmen, que hay que mirarlo en qué contexto está puesto y en qué cosa, porque eh, cada cosa en su en su sitio es, es, es está bien, depende de lo que estés hablando. Sí, no, no, totalmente de acuerdo con Carmen y contigo. El, el contexto cambia mucho el significado. Eso es. Sí, es. es obvio. Y lo que una serpiente puede ser, eso lo vemos incluso en simbología tradicional, psicológica. Si la serpiente se mueve sobre la tierra, es. tiene un contexto sexual. Pero si está subida sobre un árbol, tiene un contexto iniciático. O sea, cambia totalmente cambia, cambia, el, por el, el eso. significado. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo Muy no sé bien, no por... si es así, pero creo recordar que en el Edén... A la serpiente le dice, te arrastrarás por el suelo. ¿Esto puede ser así? O yo lo he leído en algún sitio y no sé dónde. No, 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 sí, dice eso, este, sí, Nuria. Porque Pero... quiere decir, no sé, o sea, el suelo en realidad es la tierra, o sea, lo terrenal. Bajarás sí. a lo terrenal. O sea, es que Muy todo probable. tiene su todo tiene su. Sí, porque si era una jerarquía. Claro. Eh, entonces ahora vas a encarnar en la tierra, podría ser un significado. Y no es que... pensar que se va a arrastrar porque una serpiente. digo ¿Cómo se arrastra una serpiente si una serpiente se arrastra? O sea, ahí el gran problema que tenemos es interpretar según claro, la letra muerta. Claro. Bueno. Sí, sí. Los, los les llaman los de la doble semilla porque Ajá. el pentágono, dentro, la, la estrella que tiene la punta hacia arriba. Dentro tiene un pentágono que mira hacia abajo y se sí. va reproduciendo en la dualidad hasta el infinito de lo que sí, tú quieras sí. poner. Entonces, sí, sí. pero es una jerarquía que se encuentra muy poca, muy poca cosa escrita de ellas. Entonces, bueno, hay lo que hay. Y... Sí, es como un, un misterio que hay tras de ellos, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Incluso en Egipto, eh, allá tenía, ahí hay, un, hay varios templos que se le dedicaban al sí, dios. Al cocodrilo, a cocodrilo Copec. sí, sí. Tobek. Sobeque, ¿sabes? ¿Te acuerdas en el templo que está junto al Nilo? Eh, hay un templo del lado izquierdo, bajando el Nilo, que va a Asuán, que está medio semidestruido, fue, es del, de origen griego, Ptolomeo. Ah, sí. tiene dos puertas. Comombo. Comombo. En lado derecho entras y es la parte del cocodrilo. Ah. Pero das la vuelta y entras al lado de Horus. Fíjate. Entonces ahí... Pareciera que estás hablando de la, del aspecto superior, pero primero te tienes que sumergir en el cocodrilo. Eso es. Hay una imagen alquímica que es un uroboros, pero que son dos cocodrilos. O sea, eh, está el de abajo que no tiene alas y el de arriba que tiene alas, pero es, un, pues sí. es, un, una, es un, una etapa o que, una, que son una dos, parte dos, del proceso. Dos, dos fases de una etapa, en una palabra. Sí. Sí, sí Esto tiene, eh, yo, yo recomiendo mucho que asistan a, a, las, a, las, a los cursos de, tanto de Carmen como de Nuria, porque trata mucho sobre simbologismo, sobre todo ahorita Carmen se ha muy en los símbolos, Nuria del Vagabad del Gita, pero en, eh, al final es el contexto de la simbología que importa mucho para un estudiante. Yo se los recomiendo que, bueno, si tienen lugar, porque a lo mejor ya no hay lugar. Bien, vamos a puedo... ¿Puedo? Sí, sí puedes. Eh, es que ahora que estáis hablando de los dragones, he recordado que en Cosmogénesis la primera jerarquía son los dragones de fuego que se encargan de coger el rayo Atma y traerlo, portarlo a la materia, lo, bueno, hacerle descender, ¿no? Entonces me imagino que, bueno, pues a raíz de todo lo que estáis comentando, pero eh, son la primera jerarquía los dragones de fuego. Y lo nombran, Madame Blavas que en todo el libro me parece que lo nombra un par de veces. Yo me quedé con ello porque lo hablaba de ello Juan Viñas, de que era una, una jerarquía como muy importante, ¿no? La que pone atma en contacto con, con el resto de los principios. No, por, por aportar un dato más a lo que hemos sí, pues hablado. muy bien, muy bien, este. ¿Puedo, ¿Puedo decir algo? Sí, puedes. Mira, ahí en la en, hay un video del ojo de Horus. De una, de una serie de videos donde pasan eso del templo de los, de los cocodrilos y era la iniciación sí. y era la iniciación de un profano que cuando iba hacia las profundidades se sumergía a unas piletas de agua y tenía que, que traspasarla y él veía en, en el piso o en las paredes las sombras de cocodrilos que se reflejaban entonces se asustaba y si, si pasaba, pasaba la iniciación por el agua, pero si no, salía a la superficie y se encontraba con los cocodrilos. Pero los cocodrilos no tenían interés en, en ellos porque estaban muy bien alimentados. O sea, era una, una imagen, era para para hacer pasar esa prueba. Así que es muy interesante lo, lo, lo del cocodrilo. Sí, eh, en ese ejemplo de Comumbo es muy bueno. tiene Queda poco porque lo estás en mi... Destruido, pero está muy bien para visitarlo, el que pueda ir a, a, a ahorita o cuando pueda a Egipto. Bien, chicos, cierro otra vez y volvemos nuevamente al final. Bueno, prosigamos. Los signos siderales y cósmicos. Nuevamente vemos que Blavatsky vuelve a retomar el tema astronómico. Todos los astrónomos sin hablar de los ocultistas y astrólogos saben que. Figuradamente hablando, la luz astral, ya entramos al tema de la luz astral, la Vía Láctea y también el sendero del Sol hacia los trópicos de Cáncer y Capricornio, así como también los círculos del año sideral, o sea, la, el, el, o tropical, acuérdate, el de 25.800 años, fueron siempre llamados serpientes en la fraseología alegórica y mística de los adeptos. O sea, nuevamente es como un complemento. Mucha terminología usada en la antigüedad, sobre todo desde el enfoque ocultista, se utilizaba el símbolo de serpientes o dragones, y no significando ni lo bueno ni lo malo, simplemente para ocultar ciertos significados. Y aquí lo dice la señora Blavatsky. Dice, figuradamente hablando, la luz astral, es una serpiente, un dragón, la Vía Láctea, y también el sendero del Sol hacia los trópicos de Cáncer y Capricornio así como también los círculos del año sideral o tropical, fueron llamados serpientes en la fraseología alegórica y mística de los adeptos. Esto para aclarar que cuando veamos nosotros el tema de serpiente o dragón, investiguemos seriamente y veamos el contexto, como dice Carmen y Nuria, porque si no nos vamos a perder en, en significados no, no verdaderos. Esto, tanto cósmica como metafóricamente, considerado Poseidón, es un dragón. Ah, mira. Esto, tanto cósmica como metafóricamente considerado, Poseidón es un dragón. El dragón Chosar llamado Neptuno por el profano, según los gnósticos heráticos, La serpiente buena y perfecta, el Mesías de los Nacenos y cuyo símbolo es el cielo es Draco. Bueno, aquí vuelve a utilizar ella otra vez una serie de comentarios sobre el tema de lo, las serpientes de Draco, etcétera. Repitamos. Esto, tanto cósmica como metafóricamente considerado Poseidón, ¿saben quién es Poseidón? El dios de los mares, de acuerdo a la visión este, griega, ¿eh? es un dragón. Sí, si estamos hablando de que la palabra dragón se, lea, se, lea, se, le, se utilizaba para señalar a la gente sabia, a las jerarquías divinas y angélicas, Poseidón es una jerarquía, ¿sí? Es, una, es un dios que es una jerarquía de dioses que intervienen en el panteón griego. Así se le llamaba, pero tendrá otro nombre en, el, en, el, en la tradición hindú y otro nombre en la China, etcétera, etcétera. Dice, habla también de un segundo dragón, Chosar, llamado Neptuno. O sea que también Neptuno. Bueno, Poseidón y Neptuno son lo mismo. ¿sí? Una cosa es el nombre de Neptuno, no sé si es griego o romano, y Poseidón es el griego. Creo que así va la cosa, más o menos. Ahora, los, según los gnósticos peráticos, recuerden que los, los, pera, los, eh, los seguidores de, pera, de, la, de la secta perática adoraban de alguna manera simbólicamente, decían que había una serpiente buena y perfecta, y a eso le llamaban el Mesías de los Nacenos. Identificaban a la serpiente perfecta con el, Jes, con el Cristo, ¿no? para que vean la, cómo los gnósticos combinaron cosas, cuyo símbolo es el cielo, el draco. El dragón. O sea, desde un enfoque, la constelación del draco es positiva, vamos a decir, pero también tiene ciertas claves. Tendríamos que ver el contexto, cómo se toma. El esoterismo zoroastriano es muy interesante. Es idéntico a lo que la doctrina secreta dice. Y cuando un ocultista lee en el Vendidad, que es una de las obras sagradas de los Zoroastrianos. ¿Quiénes son los Zoroastrianos? ¿Se acuerdan de Zoroastro? Los adoradores del fuego. Es una antigua religión persa. Ya en otra sesión hablábamos que los Zoroastrianos o los magos de Caldea, de donde viene Zoroastro por ahí, tienen su origen en los Atlantes. ¿sí? Ellos vivieron en la los primeros magos o magai, que llamaban en la antigüedad, Vienen de la Isla Blanca, de lo que quedaba de la Atlántida. Porque eran positivos, eran buenos. Era, es la primera fase atlante de, lo, de la última fase de la destrucción. Entonces, solamente para que ustedes ubiquen quiénes son los zoroastrianos. En el templo de la Sociedad Teosófica, más bien en Adiar, en la Sociedad Teosófica, hay un templo zoroastriano. Frente al templo Sikh están los zoroastrianos o adoradores del fuego. Dice. Eh, es idéntico a la doctrina secreta. Y cuando un ocultista lee en el vendidad quejas contra la serpiente, cuyas mordeduras han transformado la eterna y hermosa primavera aryana Ejo, cambiando en el invierno, generando la enfermedad y la muerte, y al mismo tiempo la, cons la consunción mental y psíquica. Aquí están diciendo que en la obra critican a la serpiente, pero veremos por qué. Fíjense qué ha hecho. Ha cambiado, la mordedura ha cambiado, la eterna primavera eh, eh, de Aryayán, Viajejo, la ha cambiado en invierno. ¿Qué lugar de la Tierra está en, siempre en permanente invierno? Los polos. Aquí está hablando del cambio, del movimiento de la Tierra, del cambio de, de los polos. Pero está, está oculto el simbolismo para que se vayan dando cuenta. Sabe que la serpiente a que se alude en el polo norte y también el polo de los cielos, estos dos ejes producen las estaciones según el ángulo de inclinación que guardan entre sí. Los, los dos ejes no eran paralelos. O sea, no se está refiriendo a la serpiente como símbolo de la letra muerta, se está refiriendo a los polos. Cuando los polos se movieron, porque la tierra movió el eje, cambió lo que era antes la primavera permanente se convirtió en hielo. Por eso se habla de que la mordedura es difícil. Pero en las enseñanzas esotéricas declara que el polo había sucedido al Ecuador. O sea, antes el polo, el Ecuador se convirtió en el polo. O sea, lo que antes eran eh, tropical, lugares bellísimos, se convirtieron en lugares congelados, muertos, etc. Y que la tierra de la dicha, de la cuarta raza, su herencia de la tercera originalmente había una tierra de la dicha, había, se había convertido en una región de desolación y de miseria. Eso significa la mordedura de la serpiente. Más bien es el evento que marca el cambio de fase de una, de una raza a otra y debe haber una destrucción, por lo que nos enseña la tradición oculta. Yo en un material que mandó María Jesús me llamó la atención de que hay unos llaman los mamos mamos mamo ay cómo se llama están los dian los dian shohans entonces creo que son los mamos shohans algo así los dian shohans es para iniciar un ciclo y los mamos shohans es para destruir ¿eh? el final o sea como que hay dos tipos de jerarquías encargadas de abrir un ciclo a la, por ejemplo a la raza atlante la abre una jerarquía Recuerden que hay unos manús que la abren, ¿no? el manú principal, después el manú semilla, y se desarrolla todo el ciclo atlante en siete subrazas. ¿no? Al principio, hago una referencia, hasta la tercera raza, uh, subraza raza atlante, todo iba bien, era la tierra de la dicha, de la, todo era positivo, gente... Venían muchos lemures todavía muy buenos, o sea, había una calidad de vida increíble. De ahí vienen los magai, los magos después que serían en, en, en Caldea, los llamados magos sabios. Pero a partir de la cuarta subraza se empieza a inclinar al lado oscuro y al uso del conocimiento que traían los, los, los primeros atlantes y los lemures para el manejo y control de la raza. Eso lo vimos en la sesión anterior. A partir de ahí empieza la decadencia, y al final de la séptima, sexta o séptima raza, subraza atlante, pues entran los Mamushohans, Hans, mueve, se mueve la tierra y se inunda y se destruye el continente, incluyendo el final de la Isla Blanca, que es lo que quedaba, hace 11.000 años, más o menos. Entonces, esto es para que ustedes se ubiquen. Dice, abajo, o sea, la desolación, déjenme seguir. Meru, la mansión de los dioses, como se ha explicado antes, era colocado en el polo norte, mientras que Patala, la región inferior, se suponía que era encontrada hacia el sur. Ya habíamos hablado de que para la tradición oculta el polo norte es lo positivo y el sur es lo negativo. En el norte asciendes a los dioses y en el sur eh, bajas a los lugares más desagradables, los infiernos, tío, simbólicamente. Dice, como cada símbolo en, en, los en la filosofía esotérica tiene siete claves, acuérdense de eso, Meru y Patala tienen geográficamente un significado y representan localidades, mientras que astronómicamente tienen otro significado, ¿sí? Y representan los dos polos cuyo último significado ha inducido a muchos a veces... Se les haya interpretado en el sectarismo exotérico como la montaña y el abismo, o el cielo y el infierno. Yo aquí le saco la, la montaña de Kailas, porque es considerada como la montaña Meru, ¿no? por algunas religiones. Pero aquí Meru es un simbolismo. Otra vez tendremos que ver el contexto en donde está ubicada. Pero siempre he tratado que el polo norte era la subida a los dioses, ¿sí? El polo norte. Y el polo sur era. Pues lo, lo degradante, lo, 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 lo que nos degradaba, donde bajábamos a las profundidades. La vasta hondonada que había en el polo sur, para siempre oculta a nuestra vista, que rodeaba el polo sur, fue llamada por los primeros astrónomos el abismo. Al paso que observando hacia el polo norte, que siempre parecía sobre el horizonte cierto circuito en el cielo, lo llamaron la montaña. Entonces, al polo norte le llaman la montaña y al polo sur el abismo. Pero esto es metafórico, acuérdense, es una simbología. Tiene que ver mucho con, la, con la, el magnetismo que emanan estos polos. Como el Meru es la mansión elevada de los dioses, se decía esto, se decía estos de que ascendían y descendían periódicamente por el polo norte, con lo cual significaba y astronómicamente los dioses, ay, me pasé, son de al paso del norte, original de la tierra, al paso del sur del cielo. O sea, se supone que los dioses se ascienden hacia ellos por el polo norte, por la montaña sagrada, y llegamos al, a sus esferas o a la esfera de los dioses por el lado del polo sur de ellos. Es lo que quiere decir este párrafo. Es un párrafo signific con significados medios ocultos, pero interesante de, de tratar de interpretar. Es como el paso a otra dimensión. Cuando se dice que los dioses abandonan la tierra, significa no solo los dioses, los protectores de instructores, sino también los dioses menores, los regentes de los signos del zodiaco. Los primeros como entidades reales existentes. Los dioses que abandonan la tierra, los primeros que dieron nacimiento y crearon e instruyeron a la humanidad en su temprana edad. Acuérdense, los anishvata, los manasaputras que encarnaron, aparecen en todas las escrituras, tanto en la del Zoroastro como en los evangelios indos. O sea, los dioses divinos que vinieron a la tierra, primero encarnaron y nos dieron la mente, y después volvieron para gobernarnos en la tierra. Y hay una relación una razón básica para que nos gobiernen los dioses al principio, en la primavera de la raza humana. Cuando los mortales se hayan espiritualizado lo suficiente, ya no habrá necesidad de forzar en ellos una comprensión exacta de la antigua sabiduría. Aquí estamos muy interesados. Cuando hayamos logrado la espiritualización necesaria, y según Blavatsky, esto no va a ocurrir sino hasta entre la sexta y séptima ronda. Porque por el momento estamos con la pelea de la mente, que aún no logramos, y la y cama, las pasiones que están ahí dándonos, pues todavía llega, queda un largo trecho. Los hombres serán entonces que, jam, que jamás había todavía. Ay, los hombres sabrán entonces que jamás ha habido todavía una, un gran reformador del mundo cuyo nombre haya pasado a nuestra generación que ha. Ah, no haya sido una emanación directa de lobos, cualquiera que sea el nombre por el cual quien le conozcamos, esto es una encarnación esencial de uno de los siete espíritus de, del divino, de espíritu divino que es el séptuple, y que no haya aparecido antes de ciclos anteriores. Esto podemos interpretarlo, que los siete primordiales, después de su transformación al tercer nivel mental, manas, la mente, Vinieron a la, a, a la evolución terrestre, obliga, en parte obligados por karma y en parte porque ellos deseaban ayudar a la humanidad naciente y encarna. No solamente hubo jerarquías que nos dieron las otras partes de los principios del cuerpo, sino que ellos fueron los principales y la básica. Sin mente no hay ego personal, ni ego divino, no hay nada. ¿sí? Sin la mente no somos nadie, porque nomás tendríamos el espíritu por su lado. Y el traje material o lo que había de materia por el otro y sin entendimiento. ¿Qué era lo que querían los, aparentemente, los Elohims al principio en el Génesis? Que está mal, es un, proceso, un, un comentario muy interesante. O sea, había una jerarquía que no nos quería que tuviéramos la mente. Ahí sí hemos hablado de ella, que era el demiurgo, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo dejamos ya porque lo hemos repasado. Entonces, aquí ella vuelve a subrayar, repito el pasaje. No habrán, los hombres sabrán entonces que jamás ha habido todavía un gran reformador del mundo. O sea, quiere decir que han habido reformadores que ya han venido y han vuelto otra vez, es lo que quiere decir. Desde la tercera Lemur, cuarta Atlante y ahora en la época de la quinta raza también han habido reformadores de todo tipo. Ah, que no haya sido una emanación directa de logos. O sea, de los siete. El Logos es la, el tercer Logos. Acuérdense que hablamos, ¿eh? Donde está Mahat, la mente. Y ahí, ahí vienen algunas de esas encarnaciones a ayudarnos, a despertarnos, después de largos periodos. Y ahí podemos incluir a Krishna, al Buda, al Cristo y al Tutti, Tutti Frutti que puede haber después de ellos, porque ellos son los más elevados. Después de ellos pues vienen abajo, pues Platón, Sankaracharya, eh son capas bueno hay un montón de gente que ha venido cuando se dice cuando se oscurece el conocimiento ellos participan e intervienen intervienen para poder recuperar o rescatar la antigua enseñanza y los hombres vuelvan otra vez a, a la luz entre comillas miren está dando eh, falta un cuarto para la una me gustaría aquí allá de ser las que cuarto para las doce una cosa así no Cuarto para. estoy hecho bolas con el horario. A las seis, a las siete, a la, Cuarto para las ocho. Sí. Vale. Vamos a abrirlo para que haya preguntas y respuestas. O comentarios. Y, y llegamos otra acá, aunque tenía yo más material, pero eso lo veremos en la siguiente sesión. Déjenme abrirlo. Y también comentar lo del material que les enviamos de los a ver qué me dicen si les parece que les sirva o no les sirve, porque pues si no les sirve no hay mucho que darle vueltas a este tema. A ver muchachos, ya está abierto el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Hola, sí, eh, me parece bien que recibir las, eh, lo que han mandado, porque así estudiamos y estamos, uh, si tenemos alguna pregunta algo que no entendemos. Bueno, que se me adelantaron a la, algunas preguntas, así que salimos de dudas, me parece muy bien. Así que estoy atenta a que sigas mandando lo mismo. Bueno, gracias, sí. Isaac Porque acá se puede hacer el seguimiento de lo que yo voy tratando, ¿sí? sí Esto es sí, sí. exactamente a lo que dice la doctrina. Yo no voy a hacer ningún cambio personal. Claro para, que no. No, para está que bien, no, alteración, aquí... no se altere claro. nada. Lo que vamos a dar es comentarios, pero ya están, y yo digo siempre, esta es mi opinión. Y ya con eso aclaro que hay muchas opiniones. Exacto, y pero es una buena ayuda para mí porque yo también estoy recién empezando, así que tengo bueno. que buscar y leer un poco más, así que me ayuda mucho. Gracias, Isaac. De, de, de paso, Isabel, le comento que el año que entra vamos a dar un cursillo. No va a ser sí. los miércoles, los lunes, porque no hay tiempo ya, pero vamos ya. a hacer un, un, un cursillo súper, súper introductorio, porque ya hay dos yeah. cursos que se dan, el de Carlos y no sé si hay otro de Arjuna, pero mm -hmm. esto es para aquellos que están entrando por primera vez los, las siete columnas de la Teosofía, muy ligero, probablemente un martes o dos martes o tres martes, vamos a ver, eso okay. se lo voy a proponer a Nuria para que más o menos veamos si ella puede, porque ella también tiene sus cosas, y, mm -hmm. y ayudar a la gente, porque me han preguntado que la terminología, que no sé qué, bueno. Ya lo vemos, no está nada planeado todavía. Eso lo vamos a ver. A Gracias, atenta, voy a estar atenta, voy a estar viendo, voy a estar atenta. Gracias, Isaac. Sí, muy bien. ¿Algún oh, otro comentario? No. Sí. Esta, esta parte de la, de la enseñanza que, ha, que te has expresado puede estar muy bien relacionada con la, con la obra La Flauta Mágica. Hay una parte al, medio al final. Eh, donde Zoroastro se junta con otras jerarquías y, dice, y presenta al que va a ser iniciado y le dice, yo retiro todo este poder eh, que tengo sobre la, la tierra para que esta persona eh, con su voluntad eh, trascienda a, a, a todo este, todo esta, con todas estas pruebas, trascienda y adquiera la, la sabiduría. Eh, sí. es muy interesante puede ser así sí, mira, recuerda que Mozart eh, fue un miembro de la masonería probablemente sí, sí. una masonería filosófica más fuerte porque no todas tienen el mismo estudio por lo que a mí Carmen me ha dicho y entonces muy probable que él estaba muy versado en el, en el conocimiento oculto y, o por lo menos tenía ideas más concretas y entendía más los significados simbólicos yo recomiendo mucho que vean la ópera, porque es una ópera, la de la flauta mágica. La música es increíble, pero la ópera tiene una serie de símbolos que valdría la pena que los analizaran los interesados. ¿Sí? Esa yo... alemana que está con la, con la con las con la pirámides y dos obeliscos, esa es la sí, que sí. más. Sí, por eso yo les sugiero a los que se interesen que la escuchen. Seguro que en YouTube está, la van a encontrar, porque pues, es una gran obra de Mozart. Gracias, sí, sí. Gustavo. Isaac, y Nuria. estoy yo hace ya mucho tiempo recopilando información de los misterios de Isis y, y, el Eus, y Yosidis y la flauta mágica, y para ah. coger Arias y los misterios. Algún día lo terminaré, cuando lo termine lo compartiré. Eh, es que es bastante laborioso, ¿eh? Yo ya, recuerdo ya, ya, ya. a, 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 a Clarice haciendo lo de Wagner, lo de la. Sí, lo de la tetralogía, sí. Buen eh, rollo, mí. madre mía. Vale. ¿Quién sí, más, chicos? Que todavía Hola. no tengo terminado. Estoy como Nuria. Estamos como, haremos, lo, eh, como los barcos cuando los ponen en dique seco para reparar. Pues estamos un eh. poco así. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a terminar con nuestra meditación, muchachos. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy Yasmin, de México. Saludos. Bueno, eh, conforme a lo que hablaban ahorita de la serpiente y el dragón, la cultura mexicana, los mexicas, parte de Mesoamérica, todo lo que es la parte también de Sudamérica, de Suamérica, este, tienen representado, eh, como representantes, como dioses, la serpiente y el dragón. Hay algunas este, pinturas que se confunden. Por ejemplo, nosotros tenemos en Malinalco. Una, una serpiente emplumada, pero que si la vemos prácticamente es un dragón. Los Olmecas también tienen, de hecho, el dios dragón, el, di, el dios Olmeca, el dragón Olmeca, que hasta donde yo entiendo y se cree, porque como todo falta un poco de evidencia, eh, son subrazas de los Atlantes. Entonces, bueno, esto es algo que nos podría dar como un. Eh, punto muy importante de alguna evidencia de que verdaderamente ya sea simbólicamente o de manera verídica física o metafísica pues esta parte de las deidades de dragón de serpiente, de serpiente eran muy importantes para nosotros y hablaban un poquito de esta parte del si es bueno o malo sí. eh, el dios de salcoat de hecho hablan mucho de una dualidad que yo la veo como una sombra se creía que Quetzalcoatl tenía como su hermano gemelo, que era el malo. Entonces yo entiendo que lo podríamos tomar como esta dualidad, que era exactamente igual, pero de hecho el hermano gemelo de Quetzalcoatl, que era el malo, lo veían como el dragón y a Quetzalcoatl como la serpiente emplumada. Entonces mucha parte de nuestra historia pues tiene muchas de estas bases que acabamos de comentar. Sí, sí, te puedo decir que todas las tradiciones, como dice la señora Blavatsky, todas tienen... Al, al símbolo del dragón y la serpiente como elementos importantes. ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, les puedo narrar algo. Yo, cuando estuve, hice un cursito de, de budismo en, en, en Taravansala, ya por donde está el, el Dalai Lama, hace como siete años, yo creo, no me acuerdo bien. Y después de una serie de, de, de actividades, tuve un sueño muy interesante que siempre me ha llamado la atención. Yo iba caminando, iba por un campo y vi que venía atrás de mí una especie de lluvia como de serpientes volando. Y que esas serpientes, una muy grande, se me pescaba del hombro derecho y me mordía. Y yo volteaba a verla y me decía, oí una voz, no te muevas, tiene siete, siete colmillos, cuidado, no te me muevas. Y yo la veía que en la parte de arriba tenía un símbolo en dorado y no lo entendí muy bien y ahí me quedé en el sueño así yo que le tengo un poco de tirre a las serpientes dije y ahora me mordió una eh, por supuesto después hablé con un monje y le dije no 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 te puedo decir más pero no es negativo tu sueño esas cosas pasan o sea la serpiente y el dragón están muy metidos en nuestra cultura y mucha gente Ahora yo he tenido muchos pacientes que a veces me hablan de sus sueños con serpientes, pero casi todos tienen un contexto sexual, un contexto oscuro, ¿eh? porque se reprimieron, porque esto, por el otro, por muchas razones. ¿eh? Entonces, no solamente las culturas antiguas, sino incluso la moderna, tiene, tiene sigue teniendo a la serpiente como un emblema o muy elevado o muy bajo dependiendo el contexto, nuevamente. Muy, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien? Alguien más, chicos. Hola, doctor Isaac. Eh, perdón, una, un anuncio. Sí. Eh, eh. Están pidiendo material y yo les estoy diciendo que escriban a actividades virtuales sí. este, arroba, para a pedir lo que necesiten. Sí, ¿Vale? sí. Ya lo he puesto dos veces en el chat. Pero lo repito verbalmente porque están dejando los correos aquí, pero no los vemos después. ¿eh? Que vale. lo pidan directamente. Sí, Carmen, yo les digo a todos, el material para la siguiente sesión se las, vi, se las voy a enviar, el, la guía de estudio al correo que menciona Carmen, para que ellos lo distribuyan o ahí lo puedan sacar. ¿Mm? O sea, ahorita la sesión del día 21. Yo la tengo ya lista porque me he ido adelantando para no correr acá y les voy a mandar la guía de estudio. Se la mandaré a Nuria y a Carmen. Bueno, vía Nuria, a Carmen, como fuere, para que les respondan con la información. A Nuria. A Nuria, a Nuria. Gracias, bien. Carmen, gracias. <laughs> Doctor. Isabel, sí, buenas tardes, hola. Buenas tardes, este, sí, te agradezco. Yo tengo aquí en el celular pude bajar lo que mandó y sí me interesa la conferencia. Dice si la hacen de la introductoria y sí me gustó lo que, que mandara las los, los parrafitos de cada sí. diapositiva. Es una guía, una guía de estudio. Sí, y, pero bueno, eh, veo que no sé si sea complicado para usted seguirlo haciendo y que nos dieran además los, los de, de qué página, qué página. Ahí ya como considere, pero sí me gustó y, y les agradezco pues todo, ¿no? La, la explicación porque he estado aprendiendo bastante con todos ustedes. Gracias, Alicia. Bien, ¿quién más chicos? Gracias. Vamos a, eh, Nuria, voy, quito la, la presentación cuando tú me digas. Pues espera un momentito.